Por aquí, Alex. Khatir nos está esperando. Le dije que trajera todo lo que tiene. Alex, mira esto. La púa 338 perfora blindajes a 600 metros. Yo mismo lo hice. Úsalo, por favor. Excelente arma, hermano. Protégela con tu vida y ella hará lo mismo por ti. Gracias, Khatir. Perfecto para esta distancia. Seré tu observador, Alex. Ahora somos hermanos. Enorgulléceme, Alex. Usa la mira. Empecemos. Busca la luz brillante cerca de la carretera. Lo tengo. Ali, agrúpate con los demás. Sí, comandante. Quédate con él y verás a mi equipo cerca del camino. Sí, los veo. Nos apoyarán cuando ataquemos el convoy de Al-Qatala. Allá, coloca un objetivo en el autobús. Sí, créeme, Ventelam. Confío en ti. Las marcas verticales se ajustan según la distancia. Cada una son 200 metros. Elkin Dávila García compartió el stream. Ponte a cubierto. El objetivo está a 400 metros. Apunta dos marcas sobre él. Dos marcas, entendido. Este viento hará que falles el tiro. Observa las banderas para ver su dirección. Dispara contra el viento. Hecho. Falló. No dejes que te intimide, Alex. En el blanco. Te adora, Alex. Mi hermano, tu mayor admirador. Probemos otro objetivo a una distancia diferente. Hay una casa azul a lo lejos. ¿La ves? Casa azul en la mira. Hay fruta sobre la hielera. Distancia 600 metros. O por aquí más o menos. O por aquí más o menos, gente. ¿Le damos? Leímos. Bien. Para matar frutas es excepcional. Oí eso. ¡Carajo! Atención, muchachos. Parece que ya lo entendiste. Recuerda, aprovecha el entorno. Las banderas para la dirección del viento y los puntos de referencia para la distancia. Entendido. Bien. Ahora fíjate si hay actividad en la carretera. No queda mucho. Solo el viento. Ricardo Antonio Pérez Guevaras compartió el stream. Veo algo junto a esa bomba de petróleo. Frank Barahona compartió el stream. Solo son algunos perros. Sigue observando el camino. El lobo llegará pronto. ¡Viene un vehículo acercándose por el este! Recibido. No ataquen. Avistaron un vehículo, a la derecha. Podrían ser el lobo o sus hombres. Parece que por fin tenemos compañía. Son exploradores de lobo. No dispares. Espera tener un tiro despejado. No dispare, dice gente. Vamos a esperar las órdenes. A esperar que me dé la orden, gente. Ali, ¿los ves? ¡Están subiendo a la azotea! Fíjate en la azotea, Alex. ¡Dos! ¡En la azotea! Sí, los veo. ¡400 metros! Dispara cuando estés listo. Vamos a la cabeza. A la cabeza, gente. La cabeza. Ahora. ¡Bien hecho! ¡Falta uno! Alexander Morales comparte el... ¡Bien! Órale. ¡Dos exploradores de lobo menos! ¡Despejado! ¡Ali, puedes avanzar! ¿Le explotó? Khatir tiene a su gente. Los hace poner una trampa para los hombres de lobo. Alex, cubre al equipo que prepara el camión. Matar al lobo no garantiza que obtengamos el gas robado. Es cierto. ¿Qué pasa si no lo encuentras? Tengo que hacerlo. Saludos a los que van llegando, muchachos. Saludos.
Vamos a ver qué pasa ahorita. Los sigo colocados. Ahora cúbranse y esperen la señal. Los hombres del lobo tendrán que mover el camión para pasar. Espera que se acerquen y detona los explosivos. Un coche bomba, gente. ¿Dónde van a venir ellos? Veo al convoy hacia el este, prima. Entendido. Por acá. Ahora es cuando. Peleen con todo, primos. Los soldados del lobo están aquí, Alex. A la derecha de la carretera. Tres vehículos de Alcatala. Los veo. No dispares. Espera que se acerquen. ¿Disparo? No. Deja que se acerquen. Ahí va el convoy. Más cerca. Vamos. No sean tímidos. Dame la orden y disparo. Lo ven. Van hacia el camión. Jadir. Los veo. Prepárate, Alex. Vuela el camión, Alex. ¡Ataquen! ¡Dispara! Están a la derecha del autobús. Correcto. Dos juntos en uno. Fuérale. Fuérale. Rey Leo Inspers compartió el... Fuérale. Fuera la cabeza. Fuera también cabeza. ¡Buen golpe! ¡Déjate las ventanas! Me movió justo. Están a la izquierda del autobús. ¡Buen golpe! Alex. En el autobús. Ya lo vi. Párale. Espera. El lobo envió refuerzos. Bro. Lo tengo. Los veo. Están más o menos a... Dispara, Alex. A unos 400 metros, creo. Pedimos. Eliminados. Bien. Alex, hay otro equipo del mortero de Alcatala. ¡Acábalos! Los veo. En la mira. Despejado. Cayeron. Negativo. Aún queda un mortero. Los tengo. 300 metros. Nice. ¿Pedimos?
Morteros despejados. ¡Camión suicida! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Detén el camión, Alex! ¡Vuelve a dispararme! ¡Dispárale al camión! ¡Dispárale al camión ya! Buenísima. Uy, el tiro estaba complicado. Por poco. Buen tiro, Alex. El lobo debe estar por llegar o no los habrían enviado para despejar el camino. Ponte a plantar explosivos, hermano. Jadir y yo reforzaremos el perímetro, Alex. Ve al búnker del este y reabastécete para cazar al lobo. Nice. Vamos a conseguir armas, amigos. Uf, no. Son morteros, Alex. Eran morteros esos. Ve, ahora está. La M249. ¿Más explosivos, Jadir? Nunca es demasiado. Al igual que antes, detónalos si se acercan enemigos. Mantente alejado. Alex, el Capitán Price llama por radio. Dice que es urgente. No sé, Rice. ¿Qué tipo de temas? No sé, bro. No sé. Saludos, muchachos. Saludos los que van llegando. Saludos. Por favor. Eco 3-1 al comandante. Alex, el lobo dejó la ciudad. ¡Ay! Le volaron la cabeza. Dios mío, al suelo. Estás en contacto, comandante. ¡Que no los vea! Recibido, en camino. Dios. ¡Cierto! ¡Esos disparos vinieron de la carretera! Don Ivo ha enviado 75 estrellas. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Dispara! ¡Alex, localiza al francotirador! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Lo veo. Ya reflejará la luz del sol. Ya lo vi. ¡Utiliza el reflejo! ¡Nice! ¡Seguimos! ¡Uhú! Alcatala está agrupándose en la carretera. ¡Podría ser él! ¿Seguimos? ¡What the fuck! ¡Lo bombardearon! Madre, bro. Su madre. El ejército de Barkov no tardará en llegar. Nice. Hermana, veo humo. Humo blanco a la izquierda. A la izquierda, en humo blanco. Jesús Camacho ha enviado 30 estrellas. Ok. No podemos atravesar ese poblado. Sigue así, Alex. Camacho, gracias por 35 estrellotas, bro. Su madre, bro, su madre. Gracias, Hugo, por las 50 estrellotas, hermano. Muchas gracias. Hugo Wolfheim ha enviado 50 estrellas. Buen juego, bro. Excelente señal de OK. Manos aplaudiendo. Gracias, hermano. Muchas gracias, bro. Saludos hasta Argentina, bro. Ok, ¿dónde más vienen? Tengo que estar pendiente ahorita, gente. Tengo que estar full concentrado. ¿Vienen? Pegadora. Cuidado. Yo García ha enviado 75 estrellas. Gracias, yo, por las 75 estrellas, bro.
gente, cuidado, cuidado. ¡Uy! ¡Segadora! ¿Dónde está el Capitán Price? ¡No podemos esperar! ¡Tengo más potencia en el camión! Hugo Wolfheim ha enviado 30 estrellas. Bíceps señal de OK, manos aplaudiendo. Su madre, bro, su madre, su madre. Cuidado, cuidado, bro. Aguantemos, aguantemos, aguantemos. ¡Cuidado al disparar! Gracias, Hugo, por las 30 estrellotas, bro. Muchas gracias. ¡Vamos, en mi camión tengo yo, gracias, gracias. Alex, ¡uy! ¡Ayúdame! ¡Mi vehículo está lleno de explosivos! ¡Dios mío! ¡No me puedo descuidar! ¡Poderosos! ¡Es hora de usarlos! ¡Abre la puerta trasera! ¡Los cubriré! ¡Gas ruso! ¡Sí! ¡Y se los enviaremos de vuelta a los... ¡Uy! ¡Las máscaras de gas están en el búnker! ¿Qué es esto? ¡Jadir! ¿Esto, bro? ¡Su propia medicina! El carro. ¿Qué hace esto? Si pueden usarlo también nosotros. ¡Mi hermana! ¡Adentro! ¿Qué? ¿Qué onda, vato? ¿Qué fue eso? Steven Cruz conecta. ¡Déjame! ¿Cómo pudiste hacerlo? No tuve opción, Farah. Ahora tenemos oportunidad. No, así no. Hermana. No. Alex. Para ayudarnos, solo para ayudarnos. Jorge Arellano Arce Crow compartió el stream. Díselo, Alex. What the fuck, bro. ¿Cómo giró todo el entorno, hermano? Así. Wow. Saludos a los que van llegando, muchachos. Muchas gracias por compartir, Jorge Arellano. Gracias también a los que van dejando su cita por allá, muchachos. Gracias, muchas gracias. Y a los que van ahí también reaccionando. No es que los ignore, solamente que. Hay que concentrarse. ¿Verdad que sí, Jock? Está al millón el juego, bro. Uy, no. Mami, despierta. Despierta, mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, gente? ¿Qué ha pasado, bro? ¡Maldita hacia abajo! ¡Rápido! Estoy enterrado. ¡Trae la sierra! ¡Tenemos a alguien aquí! ¡Cúbrete los ojos! ¡Es una niña! ¡Muy pequeña! ¡Esa es mi niña! ¡Vamos! ¡Sáquenlo de ahí! ¡Ya estás a salvo! ¡Ya estás a salvo! ¡Pásenmela! ¡La tengo! ¡Ténmela! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Dulce, para! ¡Gracias a Dios, estás bien! ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¡Esperen! ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Jadir? Lo dejamos en casa. ¡A la madre! Es un bombardeo, vato. ¡Traemos a Jadir! ¡Y yo sigamos de la vida! ¡Tenemos que irnos! ¡No puedo! ¡Mi hijo sigue en casa! ¡Te ayudaré, hermano! ¡Por aquí! ¡Papá, tengo miedo! ¡No tengas miedo!
estamos juntos. ¡Oh, su madre! Cielo, iré primero para ver qué se hace. Quédate detrás de mí. Sí, papá, lo haré. Esa es. Haz lo que te digo y estarás a salvo. Su madre, gente. Muchachos, recuerden que si quieren ver las transmisiones en vivo, nosotros estamos en directo todos los días a la misma hora, gente. A la misma hora estamos en directo todos los días, gente. Para que no tengan que ver el video, sino que me lo miren en vivo. Ahora sí. Sígueme. No dejes que los rusos te vean. Sígueme. ¡Cúbrete la boca, Farah! ¡Es venenoso! ¡No lo respires! ¡Rápido, Farah! ¡Estamos en casa! ¡Farah! ¡El gas nos matará! ¡Ven aquí! ¡Adir! ¡Adir! ¡Papá! ¡Oí las bombas! ¡Cierren las ventanas! ¿Cómo dijiste? Bien hecho, hijo. Estaremos a salvo del gas por ahora. Vengan conmigo a la cocina, los dos. ¿Dónde está mamá? ¿A qué hora? Lo siento, mi niño. No vendrá. Tenemos 26 minutos de directo, gente. ¿Por qué están haciendo esto, papá? Creen que ayudamos a los rebeldes. Toma esta máscara. ¿Tenemos una para Farah? Yo ayudaré a tu hermana. Tú necesitas la tuya. Ven. Tenemos 26 minutos de en vivo, entonces saquen el cálculo más o menos a qué hora comencé. Guarden estos teléfonos. Para que sepan. Úsenlos si nos separamos. Bien. Cruzaremos el puente e iremos hacia las montañas. Ahí estaremos a salvo. ¿Y vamos. Si nos atrapan, papá? Te van a llevar y te van a encerrar. No quiero ir. Bien. Escúchalo, sí. Regresaremos, lo prometo. Jadir, sé fuerte por tu hermana, ¿de acuerdo? Lleva a mamá aquí y mantén la mente despejada. Así sobreviviremos. ¿Entiendes? Sí, papá. Escuchen, cuando salgamos, quédense conmigo, ¿sí? ¡Papá! ¡Pónganse detrás de mí! ¡Oh! Es un ruso, gente. No hay nadie más aquí. Solo mis hijos, por favor. ¡Vamos! ¡No puedes, papá!